¿De verdad este es el gran profeta? Pues dicen que es un hombre muy sabio y además que realmente hace milagros, pues se comenta que resucitó a su amigo Lázaro de Betania. Mira, Betsabé, al fin conoceremos al famoso profeta Jesús de Nazaret. Querido Herodes, pídele que nos haga algún prodigio aquí delante de nosotros para alcanzar la magia de su majestad. Vamos a divertirnos un rato con los actos de magia del carpintero Galileo. Dicen que ha curado a muchos enfermos, incluso de lepra, que le ha devuelto la vista a los ciegos y que ha hecho que los paralíticos caminen de nuevo. Para creer en él, hágase en nuestra presencia. Mi señor, pídele que te demuestre sus poderes sobrenaturales. ¿Acaso eres tú, Jesús? Provienes de Galilea. ¿Es cierto que tu padre era José el carpintero de la tribu de Judá? Culminamos las actividades. Les pedimos el apoyo, la protección civil, para que estemos al pendiente.